La cosa que te estaba contando que mi hermana está de cumpleaños ya en Iquique. ¿Ya? Y salía a cazar con la escopeta, compadre. ¿Saliste a cazar? Claro. En Iquique, en las dunas. ¿Ya? De repente veo que se mueve algo. ¿Ya? ¡Pam! ¿Disparaste? Disparé, compadre. ¿Y? Y fui a ver. ¿Ya? Y no era un conejo, po. Si no, no hay conejo. Po. No. Era un zorrito. ¿Un zorrito? Y la veo así y era hembra. ¡Hembra! Era una zorrita. No te puedo creer. Se la regalé a mi hermanita. ¡Algo exótico! Sí, pues le gustan los animales exóticos a mi hermana. De hecho, tiene un acuario también. ¿Ya? Con un pez piedra y tiene unos peces pacu, cíclido africano. ¡Mira! De puros peces así exóticos. ¡Ya! Y yo le regalé una zorrita. ¡Mira a mi qué hermana, lindo, weón! Y la envolví en una cajita así de cartoncito así. ¿Ya? Con una rosa plateada. ¡Qué bonito! Y se lo regalé. ¡Feliz cumpleaños, hermana! Y toda la gente ahí. ¡Que abra los regalos! ¡Que abra los regalos! Y de repente mi hermana abre la cajita así. ¿Ya? Y ves que una zorrita. ¿Una zorrita? Y tomó a la zorrita a mi hermana y se la puso aquí y empezó a hacerle cariñito. Mira, mira. Y la cuida caleta la zorra, mi hermana. ¿En serio? ¿Sabes que el otro día la bañó? ¿Ya? Y le echó perfume. ¿Ya? Anda con la zorra lorosita, mi hermana. Mira que... ¿Sí? Y yo le dije, hermana, espero que cuidí la zorra ahora. Bo. El animalito, ¿ves? Qué lindo. Sí, pues si todos saben que estoy hablando de eso. Pues, animalito, sí. Correcto. Y la cuidó así. ¿Ya? Yo le dije, cómprale un collar. ¿Ya? Y una cadena para que no te la vaya a perder la zorra. Bo. No. Me dijo, no, hermanito, si voy a cuidar la zorra caleta yo. Y cacháis que la bañó y ella ves que sale a la calle, ¿ya? Sale con la zorra paradita adelante, déjale, con la cadena y el collarcito. El collarcito. Cuando va a la calle, compadre, ¿ya? Los hueones se dan vuelta a mirarle la zorra a mi hermana. Por ¿ya? Porque anda tan bonita y la peina así, tiene una cola pomponzota así. Sí. Grande, compadre. Grande. Bonita la zorra a mi hermana. Qué lindo. El otro día fui para Iquique yo. ¿Fuiste? Le dije, hermana, préstame la zorra. ¿Pero qué? La zorrita, po. Ah, la zorrita. Sí, y empecé a jugar con la zorrita de mi hermana yo. ¿Ya? Sí, la tomé así, la hacía esto. ¡Eso! La tiraba para arriba y la agarraba. ¡Déjale! ¡Déjale! Y la agarraba. De repente la tiro así. ¿Ya? Y cayó mal. ¿Qué pasó? Y le fracturé la zorra a mi hermano. ¿No puedo creer? Después se le quebró una patita. ¡Se le quebró una patita! Le salía cualquier sangre a la zorra a mi hermano. ¡Pobrecita! Yo dije, no importa, hermana, yo te voy a curar la zorra. ¡Ya! Y fui a la farmacia. ¿Ya? Y compré yoda. ¿Ya? Yodo y le eché yoda. Yodo. Yodo. Y le eché yoda así. ¿Ya? Y una gasa, compadre. Qué lindo. Y le curé la zorra a mi hermano. Qué bonito eres, buen hermano, güey. Ahora mi hermana anda con la zorra coja. ¿Sí? Sí. Ah, no. Y ella sale corriendo así, la zorra le coge así, la zorra normal. Ah, sí, pobrecita. Pobrecita, pero ahora está mejor. Está mejor. Y ahora hace poco fui, po. ¿Fuiste? Sí, le creció. ¿Le creció? Le creció la zorra a mi hermana, compadre. Tiene así el pedazo de zorra, mi hermana. Tiene la balsa zorra, weón. Y la cuida caleta, weón. Bonita la zorra, mi hermana, weón. La tiene grande. La tiene grande, loquito. ¿Ya? El otro día yo fui y pillé a un weón jugando con la zorra, mi hermana. Weón. Sí, mira, weón. Le dije, oye, ¿vos qué haces con la zorra, mi hermana? No, si tu hermana me la prestó un rato. Porque sale para afuera a jugar con los vecinos. A jugar, claro. Cuando los cabros juegan a la pelota, la zorra, mi hermana, persigue la pelota. El animalito, correcto. Claro, y es que mi hermana vive en Iquique. Sí. En el Boro. Ya. Cerca al hospicio. Ya. Y de repente mi mamá sale así a comprar, compadre. Ya. Y dejó sola a mi hermana con la zorra ahí. Ya. Y mi hermana dejó la zorra ahí tirada al lado de la calle. ¿Qué pasó, güey? Y la zorra salió corriendo para la calle. Ahí. Y pasó un camionero y le hizo cagar la zorra a mi hermana. ¡No te puedo creer! Sí, le partió la zorra en dos, un camionero, mi hermana. ¿Y qué marca era el camión? Picasso. Picasso. Era un camión Picasso de esos grandes, compadre. Soy buena onda, carevaca. ¿Cómo me dijiste a mí? Carevaca, vos. ¿Por qué me dicen carevaca, vos, weón? Discutir los dos. ¿Cómo me dijiste a mí? Carevaca, vos. Pero vos sabés que a mí no me gusta que me digan carevaca, vos. Pero pues Peñeteño es tu personaje, pues, weón. Es personaje, está bien, pero. Pero ¿para qué me dicen carevaca, pues, weón? No me caes carevaca, me lo gusta. Si vos me decís Peñeteño, pues, weón. No déjate decirme carevaca, pues, weón. Siempre veo, siempre veo. Espejo, siempre. Ah, weón, no, chato, ni vayas. Carevaca, no me caes carevaca, weón. Ah, pero ¿para qué? Si yo sé que no me gusta que me digan carevaca, una broma nomás. No, pero ¿para qué te la haces tanto, weón? Siempre, ¿para qué discutís conmigo, weón? Estoy diciéndome carevaca, weón. No, pues no peleemos más, pues, amigo. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Amigo, te dije, po. ¿Vos sabés que el mejor amigo del hombre es el perro? Sí, el perro me sigue al gato. Sí, el gato me sigue al ratón. Sí, el ratón come queso. Sí, el queso lo sacan de la leche. Sí. La leche la sacan de la vaca. Sí. Me dijiste, carevaca, chucha.